Muy buenas, gente. Bienvenidos al canal de Kunin Game. Por fin vamos a saber cómo acaba la persecución. Y también vamos a ver si nos quitamos el COVID-77. Espero que estéis disfrutando la serie. Ya sabéis, apoyar la serie con un buen like y una buena suscripción, que no cuesta nada. Y me dais ganas de seguir haciendo esto. Recuerdo que estoy en directo en Twitch por las tardes, jugando a este juego y a muchos más. Alrededor de las 5 de la tarde, hora España. Y eso, os dejo disfrutar, chicos. Hostia, me cuesta conducir muchísimo, Vale, voy a intentar hacerlo un poco realista. Ahora sí ya estuvo. ¡Alto el fuego! Sube. Búscame cuando Víctor pueda ponerte. Joder, es que me la están liando, tío. Ahora voy, ahora voy. Jackie, que me están buscando la policía y mucha gente mala. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con sobrecalentar? ¿Eso qué significa? Oye, ¿pero qué está...? Pero bueno. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Me han hackeado? Joder, esto es rollo que como he pisado a alguien delante de la policía, como el GTA, básicamente, ¿no? No me jodas que tengo que volver a hablar con él ahora, toda la retahilla, tío. No se puede pasar todo esto. Sí, sí, se puede pasar. Es que piensan en todo, tío. Es que, de verdad, ¿Ayer dijiste algo? Vale, vamos a pasarlo esto, que ya hemos hablado con él. ¿De qué va el trabajo? Ya lo sabemos. ¿Cuál es el...? Vale, ¿por qué no? La verdad es que no. Pues no. Vale, va. Vale, cogemos las llaves y ahora iremos con cuidado, tío. Vale, con la V ya vamos al vehículo, sí. Él hizo un trabajo bien chingón, se siente como si fuera nuevo. Eso ya lo veremos. ¿Nos vamos o qué? Sí, vámonos. Esta belleza. Vamos. Qué locura. Cómo me han hackeado la vida, tío. Vale, tendré que ir con cuidado ahí. A ver, súbete. ¡Súbete, chingón! Primera parada, el matasanos, ¿no? Vale, ponemos esta cámara y vamos a intentar. Igual tenía que ir a lo de Vic. No me digas. Sí, Teddy. Es una chamaca muy dulce. Ella sí me entiende, ¿sabes? Vale, 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 vale. Esta ciudad yo creo que llegará a un punto que... que nos la conoceremos. Ahora sí ya estuvo. Sobre, sube. Gemas ocultas. Mientras exploras en el sitio y los alrededores, puedes encontrar valiosos contenedores de botín y todo el rollo. ¿Será esto? Elegir destino. Ah, viaje rápido, tío. Esto, cuidado con la poca broma, Puedo hacer diferentes viajes rápidos. De momento creo que no tenemos ninguno, pero supongo que podremos viajar a diferentes puntos. Se están pegando tiros, tío, por ahí. Mira, 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 mira. Se ha tirado uno de ahí. Madre mía, alguien se ha suicidado o lo han tirado, a saber. Vale, tenemos que ir a ver a Víctor ese, a ver, porque tengo como el COVID-77. Pero está lleno de gente. ¿Qué haces? ¡Ostras! ¿Los estás mirando? Mira este niño, tú. Es que tenía una chupa. ¿Eres un punky? ¿Qué hace, tío?
Que es un stripper, un boy o algo. Flipo, tío, flipo. Madre mía, pues no hay cosas aquí para hacer. A ver qué tal. Ah, esta es Misty, con la que queda. Yo ya me quedo por aquí. Misty y yo tenemos que comernos un pollito. Esta es Misty con la que quedó, que le dejamos el coche. Porque lo estoy siempre. Así se vive mejor. Como liga, ¿eh? Pero tenemos un jale apalabrado de un pez gordo del Afterlife. Vaya, va a ser peligroso. No te preocupes, amor. Soy a prueba de balas. Le estoy robando, tío, no se dan cuenta. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, te estaba robando. Tranquila. Voy a robar más cositas. Lo que no sé dónde sale las cosas que cojo en los nombres. Vale, tengo que ir por aquí. ¡Oh! Hostia, una niña con una pipa en la mano, tú. ¿Tú crees que esto es normal? Que te quito eso. Un gatito, vamos a acariciarlo. Joder, es un gato egipcio de esos. Vale, hay que bajar. A ver a Víctor. Matasanos. A pesar de ser una práctica común, la instalación de cyberware sigue siendo un peligroso procedimiento invasivo que solo unos especialistas cualificados pueden llevar a cabo. Los matasanos. Hay varios matasanos repartidos por Night City que ofrecen una amplia gama de mejoras de cyberware. Selecciona la lista de mejoras que desees y disfruta de tus nuevas capacidades. Vale, supongo que el Víctor este será un matasano de estos. Viejo matasanos, me alegro de verte. Yo también me alegro de verte, Ove. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? Vamos a preguntarle por el Dexter de Shaun este, que es el que tiene el trabajito Jackie. He conocido a un nuevo fixer. Me ha dado curro. Se llama Dexter DeShawn. Un pez gordo del Afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. ¿Pero? ¿Qué es lo que te guardas, Vic? Estate alerta, eso es todo. He oído cosas de Dex. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Buscaba alguna mejora. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? No veníamos ¿ahora? Porque teníamos por fin. El COVID-77. Ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter DeShawn. Voy a jugar en primera división. Necesito tech de calidad. Sí, sí, Dexter DeShawn. Primera división, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. Te pagaré después el trabajo. Es que 21.000, pero a ver. No puedo. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después y con intereses. Sabes que cumpliré. La última vez, ¿me oyes? Tenemos que venir a pagarle lo que le debemos a este caballero, ¿eh? Siéntate, por favor, relájate. Mira, ahí están nuestros zapatos que nos hemos puesto y todo, tío. Es que es increíble esto, ¿eh? Óptica Kiroshi, lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. ¿Qué me va a meter ese ojo? ¿Cómo? Conéctate. Óptica Kiroshi es tech de alta gama. ¿Kiroshi? Vic, es lo mejor del mercado. Entonces te vendrá de fábula. Te doy mi palabra de que te lo pagaré, pero se sale del presupuesto. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora solo me interesa que vuelvas de una pieza y con los Edis en la mano. Vale, va. Pues nos lo conectamos. Trae para acá. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro.
Vale, Cyberware. Esto me interesaba a mí porque el tema de los implantes es algo bastante guapo y particular de este juego. Los implantes cibernéticos son sustitutos mecánicos de las partes orgánicas de tu cuerpo. Pueden dotarte de habilidades sobrehumanas que mejoran tu capacidad de combate y te ayudan a sobrevivir en situaciones peliagudas. A pesar de ser una práctica común en 2077, la instalación de cyberware no deja de ser un procedimiento médico invasivo y en ocasiones peligroso. Solo los especialistas conocidos como matasanos pueden instalar cyberware con seguridad. O sea que estamos en buenas manos ahí, en manos de Víctor. Ah, vale, y este tenemos aquí las opciones y tal. Sistema ocular, no sé qué. Le damos aquí y le damos aquí. Mejora tu visión. Vale, esto que mejora tu visión, espacio del modo de tal, tal. Es un conjunto de gran popularidad. Ya, pero mejora mi visión, ¿en qué sentido, tío? Me gustaría... Vale 19... ¿Cómo? Ah, no, vale. Es el dinero que tiene Víctor. Le debemos más de lo que tiene al pobre. Madre mía. Vale, pues ya me lo he puesto, ¿no? Y luego las manos, ¿tenemos cosas? Sí, tenemos coprocesador balístico. Aumenta la probabilidad de que los proyectiles reboten con armas de potencia. Conecta directamente el implante óptico del usuario con el sistema del arma, ofreciendo el seguimiento de datos en tiempo real. Bueno, me parece correcto. Y ya estaría, ¿vale? Supongo que a medida que vayamos encontrando gadgets, o no sé cómo decirlo a esto, dispositivos de estos, nos lo tendremos que ir en plan equipando, por ejemplo, en el lóbulo frontal, pues a lo mejor podemos comprar cosas además. Mejora de RAM, potenciador de memoria, luego sistema inmunológico. Pues nos tendremos que ir adaptando cosas aquí, en plan, bueno, cositas así, monocable, esto está guapo, garras mantis, poca broma. Necesitas 20 de reputación, además del dinero para comprarlo. O sea que no solo ya basta con el dinero, sino necesitamos reputación. Vale. Mark 1, como decía, un escáner bastante decente, muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado. Hablando en plata, las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Ah, o sea, con el gadget ese que nos está poniendo... Esto debería funcionar así. También responde a la Tech Kiroshi. Es para que no nos identifiquen la cara y esas cosas. Estoy listo. Dale caña. Dale caña, excelente. Hombre. Vamos allá. Dale fuerte. Pon ese brazo de primera división aquí. Qué dentista más raro, ¿eh? A ver, colocamos el brazo a lo loco. Eso es. Gracias. Ahora un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Me estás pinchando, compadre? ¿Notas algo? Es como si estuviera el dentista. Mira, más pronto lo digo. ¿Quieres que me enrolle? ¿En serio, Doc? Pareces un dentista, siempre hablando sin parar. No seas borde. No olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica. Se me podría resbalar. Un minuto a dormir, ¿vale? ¿Qué es eso? Adiós. Me ha desconectado. Es el ray tracing. Negro. Vale, vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. ¿Algún fallito? Colega, que es mi salud. ¿Cómo que algún fallito? Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Pues... ya está. He visto mejoras más impactantes. Paciencia, chaval. Dale tiempo. Escanear a la gente con tu cyberware óptico puede brindarte un montón de información útil, como lo fuerte que es un enemigo, quién forma parte de su banda o qué tipo de arma utiliza. Si tienes habilidades de Netrunner necesarias, tendrás una lista de hackeos rápidos que podrás usar contra tus enemigos. Prueba el escáner.
Ah, me dice ahí Víctor. Ostras, se llama Víctor Vector. Qué nombre, el mejor nombre que he visto en mi vida. Víctor Vector. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. Está guapo esto, ¿eh? También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. Vale, base de datos de una persona en búsqueda de captura. Ya puedes consultar la base de datos con sujetos a los que se les ha asignado una recompensa. Podrás identificar a estas personas en búsqueda de captura en tu escáner. La recompensa la cobrarás ya estén vivos o muertos, así que tú decides qué método emplear. Vale, mola esto, porque puedes hacer dinero. Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. A ver, una nueva mira. ¿Dónde? ¿Dónde está la nueva mira? Vale, ¿qué pasa con el virus? Eso, tío, que había venido al virus. ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Vale, pues gracias, Vic. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué quieres que me meta, tío? Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Bueno, pues... Dame de eso. Si me va a sentar bien, ahí. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Perfecto. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a primera división, no olvides de dónde vienes. Vale, ahora te puedo escanear ahí. El mejor matasanos de Watson, veterano de Night City. Viejo amigo de Jackie Wells. Venga, dale una hostia. ¿Quién va ganando, Hernández, ya ves. En los viejos tiempos ese tullido de Malón ya estaría besando la lona. Ahora, hasta en los combates regionales, cualquier púgil tiene revestimiento de cráneo. Absorbe 3/4 partes de cada golpe. Vale, ¿lo echas de menos o has apostado en la pelea? ¿Has metido pasta en esto? No, solo me gusta verlo. Es por costumbre. Vale, vámonos, tíos. Al lío. Vamos a cerrarle la puertecita. Que se quede ahí tranquilito. Vale, lo dejamos para más tarde. Vale, tío, venga. Vale, a ver qué dice nuestro... compadre Jackie. Yeah, ¿qué hacéis aquí? Ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo. Oye, Uve, escucha. ¿Que está jugando a las brujitas? Estabas con el Doc. Está en su carro esperando por ti. Se estacionó por aquí nomás, junto a Gramsci Burgers. Vale, intentaré quedar bien. O sea, que tenemos que ir a hablar con el Dexter de Shaun ahora. ¿Se viene el lío o cómo? Llamada. Uve, escucha, tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso, pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tuck entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. A ver, hay varias formas de incapacitar a los enemigos sin matarlos. Derribos no letales, hackeos rápidos no letales, armas no letales, granadas PEM y ciertos dispositivos de combate. Mods de armas que cambien daño a no letal. Si un arma dispositivo
Si un arma, dispositivo de combate o hackeo rápido inflige daño no letal, le podrá... lo pondrá en su descripción. Vale, perfecto. Ostras. Pero está lleno de... esto es súper peligroso, esta ciudad. Mira, 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 mira. Al lío, al lío. Pero qué coño, ¿y la policía no hace nada aquí? Garras de tigre, secuestro con... vale, se busca por secuestro con petición de rescate. Hostia, pues nos lo cargamos, ¿no? A ver qué pasa. Uy, 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 que me meto en un lío, ¿no? Claro que no puedo yo contra una banda yo solo. Madre mía. Ostras, la mata al policía. La mata al policía, entonces no me dan... bah, le robó las cosas, tío. Oh, armas con rebote. Qué guapo, tío. Las armas de potencia te permiten controlar la dirección en que los proyectiles rebotan. Pues... vamos a robarle todo lo que tengan. Ah, está vivo aún. Mira, te la he traído para ti. Policía, dame mi recompensa. Encima que les ayudo, tío. Y no me dan ni las gracias. En fin. ¿Cuánto dinero tenemos? No sale por aquí. 1115 aún. No, no me han dado nada. En fin. Vamos a ver, a hablar con el Dex ese. No puedes hacerme nada. Aunque te saco la pipa. Mira, porque eres un menor. ¡Hombre! Menudo submarino aquí dentro del coche, ¿no? Buenas. El del equipo A, tío, es Barracus. Dexter DeShawn en carne y hueso. Más carne que hueso. En marcha. Este me va a meter en un lío, clara y directa. Dispara. ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? Pues... o pasar a la historia, tío. Aquí hemos venido a ganar, Dex, a cualquier precio. Un clásico. No esperaba menos de un joven entusiasta y resuelto. Mis respetos. Iba de uniforme. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Asaltar una guarida de chatarreros. Háblame del trabajo. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? A Arasaka. No será un problema, ¿no? Hombre, es un suicidio. Tratándose de una corpo entera... No, un problema no, solo un suicidio. Night City es territorio Arasaka. Aquí nadie los putea. Es lo que hay, quien no arriesga no gana. La primera regla del Afterlife. Además, no soy estúpido. Vamos a hacer esto rápido y en silencio. No pienso dejarles ningún hilo del que tirar. Nos entendemos. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo.
Háblame de la clienta. Oye. ¿La clienta de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale, ¿y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el 100%. ¿Cómo le brilla el brazo, eh? Un servidor está descartado. T-Bag no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchúfate el pincho. Pues me lo enchufo. Vale, igual es un virus, pero... La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la corpo era que Maelstrom estaba en el ajo. Verás, el convoy transportaba el Cabeza Plana, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, ni seremos felices, ni comeremos perdices. Pero no te emociones, es de un solo uso. Les compré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. 3 días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Este tiene pinta de ser fuerte, ¿eh? Dice Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. ¿Y quién es esa mujer? ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos, ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el Lysis. Pero el Cabeza Plana es cosa tuya. Buah, es que esto es una película, ¿eh? Es una jodida película. ¿Cuándo me bajo yo, tío? Solo una cosa más. ¿Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa? Nos vemos. ¿Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa? Realizar ciertas acciones te recompensará con reputación. Haz crecer tu reputación para labrarte un nombre en los bajos fondos de Night City, lo que te abrirá nuevas oportunidades. Sí, eso es lo de la reputación que habíamos visto antes. Yaquito, he hablado con Dex. Ese pinche gordito es la gran cosa, como que sí, como que no, ¿a poco no? Me quería intimidar, quiere ponernos a prueba a ver de qué estamos hechos. Yo creo que... sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños, preparativos, creo, antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate, un prototipo militar. Los Maelstrom lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí, me enteré de eso. Royce versus Brick, una adquisición hostil. Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Chingón. Mantén la distancia. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito, Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por bolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres hacer? ¿Maelstrom o Parker? ¿Qué va primero? Pues... yo primero creo que la clienta, ¿no?
Creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va, qué busca. Va. En ese caso me lanzo al Lol Foods y bajo la nariz al piso para husmear. Ahí te ves. Vale, pues. Curro completado. No nos dan... ¿Esto qué es? ¿Un japo, no? ¿Qué es esto? Quisiera algo para picar. Esa hamburguesa tiene rabo. Va, déjate. Yo no quiero comer esas mierdas. Vale, la cosa es, ya tenemos aquí el mundo abierto. Señor V, solo quería recordarte. Igual deberíamos coger el coche para ir ahí. ¿Eso qué es? Entrada. Señor V, solo quería recordarte una vez más que las sedis ya han cambiado de manos entre mis estimados socios Maelstrom y yo. Una cifra redonda, 10.000 eurodólares, para ser precisos. Así que cuando vayas allí a hacerte con él, no dejes que te chantajeen. Cosa bastante probable, ya conocemos los Maelstrom. Pues vamos hacia ahí, pero vamos a ir en coche. Aunque es un poco... Vale, vale, aquí está... Es este mi coche, ¿verdad? Sí. Lo que tenemos que dar la vuelta, chicos. Estaría guapo cambiar de coche también, ya lo haremos. Vale, vámonos por aquí. No sé qué hacen estos coches ahí parados, la verdad. Por ir en dirección contraria también se me activará el tema de la policía y todo el rollo. ¿Qué será eso? Vamos a ver. Uy, perdón. Vale, a lo mejor si miro el mapa me dice qué es lo que estoy haciendo. Ve a Lysis entre las 6 y entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Para seguir el curro ese. ¿Qué hora es? ¿Cómo puedo ver la hora aquí? Son las 16. O sea que todavía no puedo, ¿no? Porque ponía entre las 6 de la tarde, o sea que aún no puedo ir ahí. Pues no sé, vamos a ver el mapa, a ver qué podemos hacer. Porque claro, nos hemos quedado un poco... Hostia, esto es el modo cámara, ¿cómo? Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. ¿Esto qué es? Posible crimen organizado. Asegura la zona... Peligro moderado. Está permitido el uso de la fuerza. Vamos a ir ahí. A ver qué tal. Nos pegamos 4 tiros ahí, a ver qué pasa. Y a lo mejor nos dan dinero, tío. Que necesitamos bastante dinero, para... Oye. ¿Por qué viene tanta prisa? Hombre, vas por ahí... Ten por culo. Vale, tenemos que dar la vuelta. Pega en el coche, pega algunos ligeros tironcillos, pero la verdad es que va bien. Vale, tenemos que ir por aquí. Vale, me he desviado. Joder, hay que seguir el tráfico, en serio, tío. Pues si están parados ahí, están verde. Va, por favor, aparta. Mira, y me ha pitado el cabrón. Recorriendo las calles de Nice City. A 100 metros. Vale, es ahí arriba, Voy a intentar parar por aquí. A un sitio que no moleste el coche, por ejemplo, aquí. Llamada entrante.
Mando a todos los subcons del NCPD. Posible crimen organizado en las inmediaciones de la calle Goldsmith. Se ha alertado de la presencia de chatarreros liderados por Barry Alken, buscado por cargos de homicidio en primer grado y comercio ilegal de ciberware. Las autoridades de Night City han ofrecido un pago por neutralizar a Alken y sus cómplices. ¿Cómo subo ahí arriba, tíos? Vale, ahí hay un puente. Igual me he liado un poco, ¿eh? Vale, parece que es aquí, ¿eh? Vale, parece que es aquí. Vamos a intentar a ver si podemos entrar por aquí. Vale, vale, vale. Se va a liar, chavales. Se viene. Dios. Joder, tío, ¿cuántas veces he muerto ya? Es que me parece complicado muchas veces. Vale que estamos en modo difícil, ¿sabes? Pero... ¿a alguien se le ocurre algo, tíos? Sí, písame encima. Venga, va. O sea, que le doy al que venga por mí, ¿no? Y el otro... vale, entiendo. Voy a intentar hacer eso, a ver. A ver cómo me sale. Porque este viene por aquí. Si cojo... me voy a poner este arma. Y ahora este vendrá por aquí, ¿no? ¡Fuego intenso! ¡Quedaos conmigo! Vale, le doy a este candela. Y ahora le doy al otro. Dios. Es bastante chungo esto, ¿eh? No, 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 no. ¿Por qué? Buah, no me quedan balas, tío. Venga, 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 va. No. Oh. Ya. Dios. Cabrón. Ya me pueden dar cosas súper buenas, tío. A ver, ¿y tú qué?
Oh, ahí hay una metralletita guapa, ¿eh? ¿Tú qué? Que te he rescatado. Nuevo objeto recibido. A ver qué nos han dado. Inventario. Esta nos han dado. Creo que será esta. 69. Vale, vale. Hemos mejorado. Y a ver cómo está de guapa. Bueno, más o menos igual, ¿eh? Joder, pues con lo que pegaban tampoco tenían armas tan buenas, ¿no? Este me da que tenía como unos papeles, ¿eh? Chica, ¿y tú no me hablas ni nada? Te he rescatado y... Y aquí pa... Ah, no eran ni esos, ¿no? ¡Oh! Esto sí que mola más, ¿no? Esto sí que mola más. Era azulita, ¿no? Era esta. ¿Qué necesito? Necesito nivel 6. 89 de daño tiene. Y soy nivel 3 aún. Igual es que me he adelantado un poco, ¿eh? Nivel 6. Pero bueno, me la guardaré. Ya tengo una buena arma. Pues... Además no era ni ahí, ¿sabéis? ¿Cómo guardo el arma? ¡No, no, 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 no! Le he tirado sin querer una granada ahí. Un cadáver de una persona aquí. ¿Cuándo se van las estrellas estas de policía? Déjenme entrar. Nuevo objeto recibido. Vale, vale, ya se me han ido las estrellas de policía. Vale, es las, lo de las estrellas es rollo GTA. Che, no quiero ir con el arma por la calle. ¿Cómo os la guardo? Así. Y tampoco... Tampoco quiero ir... Soy nivel 3, ¿verdad? A lo mejor tengo puntitos ya de... En plan, personaje. Estadísticas. Blindaje... Vale, esto me parece bien. Igual tengo puntitos aquí. Puntos de atributo disponibles. Tengo dos puntos. Atributos y ventajas. Joder, el sigilo no me ha molado tanto, en realidad, si lo pienso. Voy a poner más temple de este. A ver. Aumenta 25% con armas silenciadas al acechar. Esto es complicadísimo. Después de derrotar a un enemigo... Esto está bien. Velocidad de movimiento un 2%. Reduce el retroceso un 2,5%. Puntos de ventaja insuficientes. ¿Cómo? Entonces no entiendo nada. ¿Y los puntos de atributo? ¡Ah! Los puntos de atributo... Ah, vale, van aquí. No me los había puesto. Vale, tenía dos puntos de atributo. Vale, pues creo que lo dejaremos por aquí, chicos. Ya veré cómo... Está cerrado. Oh, ¿y si la hackeo qué? No puedo hackearla. Pues ya está, mañana más, chicos. Mañana más. Ya está aquí, gente. Mañana, en el capítulo de mañana, lo que vamos a hacer es entrar en ese alijo
Voy a intentar que sea modo full sigilo, ahí modo experto, modo pro totalmente. Ya veremos cómo me sale, pero bueno, siempre quedará el intento. Y seguiremos la historia, ya que hay que ver cómo queda el tema de la misión de Dex este, que parece un poco complicadilla, pero supongo que será bastante bien. Espero que me des el buen like, la buena suscripción y nos vemos en el siguiente episodio de Cyberpunk. Chao, chao.